Hola, soy Alba, estudio en el colegio San Balabanzo y os voy a hablar de este libro titulado El cantar de mi Ofir, contado por Ramón García Domínguez. Trata sobre un adulto que se quiere convertir en rey, pero no lo deja porque es de otro país y tiene que hacer de su propio país para que se pueda hacer rey, o si no, se tiene que mudar. Pero va a su país y va y ve a su esposa Jimena y a sus dos hijas, Elvira y Sol. Entonces se vuelve al país de antes con su esposa y con sus dos hijas. Y ahora le dice que sí puede porque ya ha venido con su mujer y puede convertirse en rey. Después, Elvira y Sol, que son las dos hijas, se tienen que casar. Pero el padre le dice que él va a coger dos hombres y si les gusta que se lo quede. ¿Qué pasará? Si os leéis este libro, lo sabréis. Es muy bonito, te lo recomiendo. Espero que te lo leas.